Hola, mi nombre es Carlos Díaz y represento a la ciudad autónoma de Melilla en el certamen de Mister RNB España 2023, al cual me presento por vivir una experiencia más y ver qué puedo dar de mí en este aspecto. Tengo 34 años de edad y en la actualidad trabajo en el sector de moda en una empresa privada perteneciente al grupo Tendam con más de 2.000 puntos de venta. Me considero una persona muy sencilla, con una actitud proactiva, siempre fijándome objetivos y retos en los que enfocarme. Lo que destacaría de mi personalidad sería la generosidad y el amor con el que hago todo en mi vida. Soy de ir con el corazón, haciendo oídos sordos a la cabeza, lo que te puede llevar a vivir momentos malos, pero nunca a estar arrepentido. Una frase que me definiría sería: más vale tener cicatrices por ser valiente que la piel intacta por cobarde. Desde pequeño me dediqué al deporte, y digo deporte porque llegó un momento en el que realizaba más de dos o tres disciplinas a la vez en un fin de semana, hasta que tuve que elegir y me decanté por el baloncesto, que ha sido a lo que pude dedicarme de manera profesional, consiguiendo un sueño que tuve desde pequeño. Pero una lesión me apartó de ese mundo que amaba tantísimo, y aunque a día de hoy no puedo dedicarle tanto tiempo, sigo practicándolo a nivel local, ya que para mí es una manera de desconexión y hacer reseteo de este mundo que va tan deprisa. En cuanto a mis pasiones, podría decir muchas que seguramente coincidiría con muchas personas, como son el café, paseo por la playa, el cine, estar con mis amigos, mi familia. Pero sin ninguna duda, lo que más me apasiona es ver a mi hija Roma correr hacia mí con los brazos abiertos y ver esa sonrisa que me cura de cualquier mal, en cualquier mal momento que haya tenido en mi vida. Es pura magia y cuando estoy con ella no existe nada más. Me gustaría destacar ahora la ciudad de Melilla, a la que represento. Es una ciudad maravillosa, con diversas particularidades debido a su posición geográfica, localizada en el norte de África, haciendo frontera con Marruecos. Por ello, se puede ver en la composición de su población, su actividad económica y en su cultura, una mezcla de una buena convivencia entre la comunidad cristiana, hebrea, musulmana e hindú. En Melilla podrás disfrutar de la gastronomía tan variada debido a esta mezcla de religiones y tradiciones. Y para acabar, bueno, no puedo dejar de invitaros a que la visitéis, porque es una ciudad de la que os enamoraréis seguro. Los melillenses somos muy hospitalarios y te hacemos sentir como en casa. Por eso, siempre te quedarás con ganas de volver.